La fiesta de ayer, cuando agradecemos tantos santos anónimos, abuelos, papás, esposas, esposos, santos, aunque el juicio de la iglesia no los haya declarado tales, fiesta como la de ayer, la de tantos santos anónimos, hombres y mujeres de bien, la iglesia triunfante, la iglesia del cielo, la iglesia que goza de la visión feliz de Dios. Y conmemoraciones como la de hoy, ya no la iglesia triunfante de los santos, sino la iglesia purgante, la que purga, la que se purifica en el purgatorio, estado del alma, donde expiamos los pecados que a lo largo de nuestra vida hemos cometido. Toda la vida, el hombre vive con un hambre y una sed específicas. Toda la vida, el hombre vive con un hambre y una sed específica. ¿Alguien pudiera pensar hambre de pan, sed de agua? La respuesta no es esa. En todo ser humano, a lo largo del camino de su vida, desde la cuna cuando nace hasta la tumba cuando muere, hay un hambre inconsciente de Dios y hay una sed inconsciente de inmortalidad. Porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios inmortal, el hombre se resiste, rechaza la idea de la muerte eterna. Uno llora a sus difuntos porque en el fondo le falta una fe más pascual, una fe más fuerte en la resurrección. Uno llora a sus difuntos porque se queda con el cadáver, lo que aparece, pero no trasciende, no penetra, no va más allá. Uno llora a sus difuntos porque cree que la muerte ha ganado la batalla sobre la vida, lo que no es verdad. Y Cristo nos abrió el camino con su resurrección para una nueva vida. Santo es el hombre o la mujer de carne y hueso, que aunque cayeron, siempre se levantaron. Santo no es el que nunca cayó, santo es el que siempre se levantó. Estaba dormido y sin embargo se levantó de su sueño. Fue capaz de superar su sueño. Eso es un santo. Tuvo dificultades con el licor, lo dejó unos años, vuelve a caer, vuelvo y me levanto. Satanás le dice: borracho estúpido, no cambiarás, morirás borracho de mala muerte en una de tus prendas. Y él, esperando de Dios, se levanta con una esperanza inquebrantable, aunque se siente frágil, esperó. Todo de Dios. Mis queridas hijas e hijos, hoy en fieles difuntos, te digo, no estés triste. Te propongo tres sencillas tareas y con esto termino. Primera tarea, agradece ese papá, mamá, abuela, tía, hermano mayor, cónyuge que fue maravilloso o maravillosa contigo. Agradece las bendiciones que te prodigó, el amor que te entregó, los consejos que te ofreció, el apoyo en que te sostuvo. Agradécelo. No estés triste. Esa persona marchó con las manos llenas. Marchó, se presentó ante Dios con las manos llenas. No estés triste. Hoy es para agradecer la vida de esos grandes que han hecho bonita nuestra vida. Hoy en el día de los fieles difuntos, nosotros reflexionamos y pensamos en el día que va a llegar de nuestra propia muerte. ¿Cómo nos quiere? ¿Cómo queremos que nos encuentre
Dios. Yo pienso en el día de mi muerte y le pido a Dios que me dé la sabiduría en vida para que cuando llegue ese momento mi alma se presente allá en la puerta del cielo, salude a San Pedro. ¿Quién es usted? Sacerdote en Barrio Triste. ¿Cómo? Barrio Alegría. Ah, sí, perdón, San Pedro, Barrio Alegría. Número de cédula, 71652. A ver, número de cédula, aquí no apareces. Revisa bien. Yepes Vargas Carlos. No apareces aquí en el computador. Búscate en la zona del purgatorio. Y yo, ay, no me fui derecho para el cielo. Y seguí en el purgatorio. Y allá me aparece un tipo raro y me dice un ángel. Me dice, cédula 71, está todo sistematizado ya lo de las almas. Vamos a ver, si está aquí en el purgatorio. 71650, Yepes Vargas. No apareces. Búscate en la zona caliente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Uno decir, búscate en la zona caliente. ¡Ay! Vivir bien para morir bien. La meta que es la muerte como inicio de la nueva vida ilumina todos los actos humanos. Tan preocupados por la jubilación en esta tierra, tan poco preocupados por la jubilación eterna. Lo único que nos llevamos no es ni la cuenta de ahorros en el BBVA o Bancolombia. No es los dólares guardados en el closet. No es la escritura del apartamento, la matrícula del carro. Nos llevamos, nos presentamos solo con las obras de amor que hemos hecho. Tan simple, tan profundo, pero tan difícil de entender. Es una vida eterna la que nos estamos jugando. Por eso cuando el buen Dios nos llame como un santo, con la paz de los abuelos, partir tranquilos, morir en paz, porque la conciencia nos dice, viví para amar, viví para esperar, viví para servir, viví para darme a los demás.